Thank you.

Your are Tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te jura con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te lo va contigo, va contigo

Buenos días, mujercitas. Qué gusto en esta mañana estar nuevamente con ustedes. Gracias porque sé que abren las, sus casas para que la palabra de Dios llegue con poder, con unción, para que aprendamos cada día más de la palabra de Dios. Y quiero dar la bienvenida a Centro de Vida Internacional, a aquellas mujercitas que están abriendo eh, este video, están a, en las redes sociales y... Pues están diciendo que qué están enseñando ahí, pues enseñamos la palabra de Dios todos los martes a las 11 de la mañana, los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Eh, hablamos acerca de lo que dice el Señor en su palabra, que es la Biblia. Así que eres bienvenida si vienes por primera vez a, a, escuchar, a escuchar la palabra de Dios. Y bueno. También quiero agradecer a todas aquellas personas que han enviado sus diezmos y ofrendas, que el Señor les multiplique, les bendiga, sabemos que es para la obra de Dios. Más adelante platicaré acerca del dar, del dar a Dios, que es algo sorprendente y maravilloso. Y también decirles que puedes dejar tus peticiones al final. Eh, estamos orando, hay un grupo de oración de intercesoras y también hay algunos hombres que estamos orando para... Hay mucha gente enferma del COVID, hay mucha gente enferma de, de otras enfermedades y estamos clamando para que el Señor envíe la palabra de sanidad y es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Y, y yo creo que en lo que ahorita que estás escuchando eh, de dar la bienvenida, yo creo que estás viendo al fondo la pantalla de las flores que, que están pasando. Y, y cuando yo estaba empezando a ver el paisaje de las flores, yo le decía al pastor Armando que siempre está con nosotros, es una bendición, mira qué maravillosas y hermosas flores el Señor ha hecho. Y, y ves cómo todas ellas se abren y son hermosas, de diferentes colores, de diferentes formas, eh, de diferentes olores también, ¿verdad? Y en diferentes etapas de la vida, primavera, verano, otoño y invierno, verdad flores que se dan en diferentes etapas. Y yo, yo decía, Señor, pues gracias, porque así como mujeres, todas somos hermosas. Como mujeres nos hiciste totalmente diferentes, pero con un solo propósito, de ser madres, de ser tus hijas, que es lo que vamos a ver hoy, porque somos hijas de Dios, y, y cada una, cada una nos dio un don especial a cada una nos amó con amor eterno él dice que ama a las que temprano le buscan él dice que que somos su especial tesoro que somos de gran estima que somos de gran precio que él nos puso nombre que él nos guarda en el hueco de su mano donde el maligno no nos puede tocar y te pudiera decir más textos de lo que él dice de lo que somos cada una de nosotras eh, Vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé ese aroma rico, ¿verdad? De buscar la presencia de Dios, que tú dices, ¿cómo es ese aroma? Pues ese aroma es la paz, el gozo, ¿verdad? La justicia. Cuando dicen esa mujer es especial, esa mujer tiene algo especial, que estoy que junto de ella y siento paz, que estoy de, junto de ella y, y, y yo siento algo diferente, ¿no? Entonces cierra tus ojos. Padre celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Gracias porque nos volvemos a reunir a escuchar de tu palabra, a aprender quién eres tú, Jesús. ¿Por qué nos amas tanto? ¿Por qué diste tu vida en la cruz del Calvario, Señor? No lo merecíamos, pero ahí diste tu vida por toda la humanidad y queremos esta mañana que nuestros pensamientos vayan cautivos a tu obediencia. Que Señor sea una atmósfera en cada hogar de paz, de amor, <coughs> de gozo, porque estamos escuchando tu palabra. Que haya ángeles alrededor de cada hogar. Y que Señor tú, tú seas el que reprendas al enemigo y lo eches fuera en el nombre de Jesús. Y bueno, eh, para aquellas mujercitas que dicen, bueno, yo he oído que mencionan mucho el nombre de Jesús. Y tú puedes decir, yo creo en Jesús, pero nunca le has recibido como el Señor y Salvador de tu vida, yo voy a hablar acerca de Él, lo que dice la Biblia de Él, y, y decirte que leas Isaías 53, todo el capítulo, todo el capítulo, y ahí dice, ahí profetizaba quién era nuestro Señor Jesucristo, todo lo que iba a padecer por nosotros, por toda la humanidad, cómo iba a dar su vida para salvarnos, para perdonarnos, para redimirnos, Dice, para redimirnos tú puedes decir de qué, pues del pecado, porque a través de Adán y Eva nosotros pues fuimos una creación, hechos una creación de Dios, porque el pecado es lo único que nos aparta de Dios. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo y cuando él murió y él nos redimió de todo, dices, nos redimió también de la esclavitud. Tú dices, pero yo no yo, yo vivo en México y yo soy una persona libre, tengo una identidad como mexicana, o a lo mejor estás aquí en México, pero eres de otra nacionalidad. Déjame decirte que estábamos en esclavitud, que el enemigo nos tenía atadas al pecado, que el enemigo nos hacía sentirnos culpables, condenadas, deprimidas, enfermas, etcétera. Eh, porque el diablo fue el que hizo pecar a Dania Eva y fue echado fuera del Edén. Y dice que él es padre de mentira y que él peca desde el principio. Y bueno... Entonces él vino a robar, a matar y a destruir. ¿A robar qué? A robar tu identidad como hija de Dios. A destruir todas esas ilusiones, todos esos sueños. A, a, dice que a robar, a matar y a destruir, a destruir tu hogar. ¿Cuántos hogares hay destruidos? Porque no hay una mujercita que se levante en oración, porque no sabe cómo hacerlo, porque no sabe que el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Dice que el diablo sabe la Biblia, pero tiembla, tiembla cuando oye el nombre de Jesús, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver quién es Jesucristo. Es bien importante que tú sepas quién es Jesucristo. Y vamos a ver, por ejemplo, para el artista, Él es el todo codiciable. Para el arquitecto, Él es la piedra principal del ángulo. Para el astrónomo, Él es el sol de justicia. Para el joyero, Él es la perla preciosa, la perla de gran precio. Para el periodista, Él es las buenas nuevas de gran gozo. El Evangelio, eso es lo que significa, las buenas nuevas de gozo. En las noticias escuchamos a lo mejor algunas cosas exageradas, ¿verdad? Pero, y ya dices, ya no quiero oír, ya no quiero saber, claro que tenemos que informarnos, pero... Déjame decirte que cuando leemos la Biblia, cuando creemos en el poder de Dios, en sus promesas, sabemos que vamos a escuchar nuevas de vida, nuevas de gozo, nuevas de paz, buenas nuevas, buenas noticias es lo que está esperando nuestro espíritu, nuestro corazón y esas buenas noticias solamente pueden venir a través de nuestro Señor. Para el predicador... Es la palabra de Dios, es la palabra viva, es la palabra que predicamos, es el propósito por el cual Dios nos hizo este llamado para predicar las buenas nuevas, para no quedarnos nunca callados de decir quién es Jesucristo. Y para el abogado, Él es el consejero y legislador. Él, ¿Quién es Jesucristo? Para todos ellos es de gran valor, de gran precio. Y para conocer a alguien, es necesario saber... ¿Qué dice él acerca de sí mismo? ¿Qué dicen otros acerca de él? Y pasar tiempo con él. Eh, cuando tú conociste a tu esposo, pues tú no dijiste lo viste con él me voy a casar, verdad? Tú tuviste que tener un tiempo de noviazgo, un tiempo de conocimiento. Bueno, al menos yo te voy a platicar lo que pasó con mi esposo. Pues que nos gustamos, nos eh, él se enamoró de mí a la primera vez que me vio. Eh, yo, a, después de que nos hicimos novios a los ocho días, pero ya, ya nos estábamos conociendo, ya eh, empezamos a a buscarnos más. Eh, como yo le decía, me gusta tu carácter, me gusta que eres alegre, me gusta... Pues, tú sabes lo que es el noviazgo, ¿verdad? El noviazgo es algo hermoso, algo que, que siempre vas a mostrar todo lo bueno, lo mejor. Claro, cuando te casas ya te conoces tal como eres, ¿verdad? Pero aún así Dios nos ayuda. En nuestras debilidades y en, y, en, y en todas las alegrías que tenemos y en todas las bendiciones que tenemos ¿Y, y cómo cómo nos vamos enamorando pues pasando tiempo a veces al principio nos veíamos cada veinte días después cada quince días después cada ocho días hasta que duramos tres años y medio de novios y al final ya nos veíamos mañana tarde y noche verdad pues así pasa con nuestro señor jesucristo con la palabra. ¿Cómo lo quiero conocer? ¿Cómo lo quiero amar? Quiero saber quién es Él. Es buscarlo a través de la palabra, leer cada Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, saber qué dijeron. ¿Qué dijeron los apóstoles? Primero fueron discípulos, después fueron apóstoles. ¿Qué dijeron de Él? ¿Qué, qué, qué hablaron de Él? Sus milagros, sus enseñanzas, sus promesas, eh, sanidades, señales, prodigios. Y, y muchas veces a veces la gente piensa que a veces Dios es un castigador y Dios no es un castigador. Dios es un Dios que nos ama como el Padre Celestial. Eh, eh, se, vamos a ver lo que dijo Jesús de sí mismo. Y bueno, te voy a dejar de tarea que leas por favor el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan vas a buscar y vas a subrayar el yo soy. Jesús dijo así, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y bueno, ahorita los vamos a leer. Si tienes ahí un cuaderno para anotar, anótalo por favor. Lo voy a repetir dos veces y y, y, este, y espero que, que tú leas en tu casa lo que dijo Jesús de sí mismo. Por ejemplo, dijo en, en el Evangelio de Juan 4, 25 y 26. 4, 25 y 26, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. ¿Qué significa el Mesías? El Salvador del mundo. Eh, todos son en Juan, eh, en el Evangelio de Juan. Luego en el Evangelio de Juan 6.48. ocho, dice: Yo soy el pan de vida. Él es el pan. No recuerdo en qué cita en Deuteronomio dice que no solo de pan, vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, o sea que nuestro alimento material lo podemos comer con gusto y todo para alimentar y cuidar este cuerpo que Dios nos ha dado, pero el alimento espiritual es la palabra de Dios, es tu palabra, es esto, es la biblia, ese es nuestro alimento diario, él es mismo verdad, dando lo que él dice cuando tú lees la palabra de Dios, viene ese alimento espiritual que alimenta tu espíritu, que nos da fe, porque dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, si tú dices, es que no tengo fe, es que no has leído la Biblia. Señor, aumenta mi fe. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que leer y escudriñar más la palabra de Dios, así como dice Josué 1.8. Dice, nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces la palabra de Dios y luego la tenemos que guardar en nuestro corazón, ¿verdad? La tenemos que guardar en nuestro corazón. Luego vamos a leer por favor Juan seis cincuenta y uno. Juan seis cincuenta y uno. Yo soy el pan vivo, descendido del cielo. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Egipto estaba en el desierto que no tenían que comer? Tú sabes lo que es un desierto, no hay alimentos, no hay comida, no hay nada. Y, y pues ellos dijeron, ¿cómo? en el desierto, ¿qué vamos a comer? Y el Señor les mandó que el maná, el maná del cielo, él les dio el agua de la roca. Él, él es el único que nos puede dar ese, él es el pan vivo, o sea, él está diario con nosotros, diario con nosotros. En, en el Evangelio de Juan 8:12, 8:12, yo soy la luz del mundo. Dice que entonces, cuando dice que él es la luz del mundo, ya no andamos en tinieblas, porque él es la luz del mundo. Y tú sabes que en la luz todo se ve. En la luz y, y como Él es la luz, Él nos ve tal como somos. En Él no podemos decirle, ay, no, voy a hacer esto, pero nadie se va a dar cuenta. No, no, sí, Dios siempre se va a dar cuenta porque Él es la luz. En Él no hay tinieblas. Entonces Él, siempre, él nos conoce tal como somos. En Juan 9, 35, 37. Juan 9, 35, 37. Yo soy el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Puedes leerlo en Filipenses. 2, del 5 en adelante, donde dice que él teniendo su reino, teniendo su trono, viviendo con el Padre Celestial, teniendo to, teniéndolo todo, él se hizo como nosotros, ¿verdad? Él se hizo como nosotros, nació de la Virgen María, ¿verdad? Y se hizo hombre. Por eso eres el Hijo de Dios, eres el Hijo de Dios. Luego en Juan 19, yo soy la puerta el que por mí entrare hallará pastos verdes, o sea, siempre a través de nuestro Señor Jesucristo vamos a encontrar el alimento, el alimento para nuestra alma, el alimento para nuestro espíritu. Ahorita que te que no tú dices, voy a ver esta película pues para olvidarme de lo que estamos viviendo, para no aburrirme, para pasar el tiempo. Déjame decirte que este día es una oportunidad de vida que Dios nos da que él es la puerta, que vamos a abrirle, que vamos a hallar pastos, que vamos a hallar un propósito aún dentro de esta pandemia, aún dentro de esta situación que nos han hecho estar en casa, aún dentro de esta situación en donde tenemos que salir a la calle con muchos cuidados, ¿verdad? Pero él él, él, te, él te quita ese temor, esa ansiedad. Eh, y bueno, yo te pudiera decir, decir mucho, pero tengo que seguir avanzando en los yo soy. Luego dice... Eh, 10, 11, Juan eh, 10, once yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor, es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Él ya la dio en la cruz del Calvario, Él ya la dio por ti, por mí, y no murió. ¿Verdad? O sea, su tumba estaba así hasta el día de hoy. Él resucitó al tercer día y esa es la victoria que tenemos como hijos de Dios. Que él resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti, por mí. Y él es nuestro pastor y la mayoría de los cristianos nos, nos sabemos el salmo veintitrés, donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, nada, porque él tiene cuidado de mí, de su hija. Luego dice en Juan diez treinta. Yo y el Padre, uno somos, ¿verdad? Eh, la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ahí, ahí nos está diciendo que son uno. En Juan 11, 25, Juan 11, 25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Eh, ¿Se acuerdan? En, ayer, ayer lo dio el pastor, en, precisamente aquí en Juan 11, habla de, acerca de la vida de Lázaro, que murió, que tenía cuatro días de haber... Muerto, y cuando llegó nuestro Señor Jesucristo dijo: Quítenle la puerta, y le dijo: Lázaro, sal fuera. Entonces él lo resucitó, lo que era lo que es imposible, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, y lo resucitó y le dio una nueva vida a Lázaro, ¿verdad? Le dijo: Quítenle las ataduras, quítenle las vendas, y así muchas veces nosotros tenemos ataduras y vendas que tenemos. Que el Espíritu Santo nos va a quitar a través de la palabra de Dios cuando nosotros entendamos claramente que Él es la resurrección y la vida. Y que algunos, algunos, bueno, yo estaba desahuciada, ¿verdad? Eh, y el Señor me, me ha alargado la vida, ya son seis años más, porque Él es la resurrección y la vida. Pero hay personas que han fallecido clínicamente, te o sea, estoy hablando clínicamente. Una de, una de ellas que he escuchado es la, la doctora Raquel Miranda, que también es pastora, ¿verdad? Que ella clínicamente ya había fallecido y Dios le devolvió la vida con un propósito de servirle. Entonces, y, y también sabemos que un día nos, nos vamos a ir, un día estamos preparados para que el Señor venga por nosotros, no sé, dentro de 10, 20, 50 años, va a venir por nosotros y, y creemos en la resurrección de la vida eterna. Porque si sí hay una vida eterna, déjame decirte, si sí hay una vida eterna con Dios y nosotros creemos en el Señor Jesucristo y hacemos su voluntad y obedecemos su palabra. En Juan, el Evangelio de Juan 13:13. 13, Yo soy maestro y señor, ¿verdad? Él siempre nos ense enseñaba a los discípulos, les enseñaba lo que tenían que hacer, él daba la palabra, él vino a mostrarnos su gran amor hacia el Padre celestial. ¿Verdad? Él siempre oraba al Padre celestial pidiendo la sabiduría, pidiendo la, la eh, que qué iba a hacer, aunque él era Dios, pero él, él nos enseñó la oración del Padre nuestro, el hacer su voluntad. Entonces, Él es maestro y Señor. En, en Juan catorce, seis, dice yo soy el camino, así dijo Jesús, yo soy la, el camino, la verdad y la vida. Solamente hay un camino para llegar al Padre, y ese camino se llama Jesucristo. Muchos dicen no no no, pues yo voy a llegar a Dios o sea por donde sea no no solamente hay un camino y aquí en Juan 14, catorce cuatro dice yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al padre si no es por mí, entonces eh, tenemos que aprendernos y que llegue a nuestro corazón bien saber esta verdad de la palabra de Dios que el único camino para llegar al padre celestial para llegar a la vida eterna se llama Jesucristo. Ahí mismo en Juan 14, 8, 11, yo soy, yo soy en el Padre, o sea que los dos son uno, ¿verdad? Es la Trinidad que más adelante hablaremos de la Trinidad, como ya lo dije hace un rato. Y en Juan 15, 1, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. Y estamos nosotras injertadas en Él, en esa vid. Y cuando estamos injertados en Él, dice que vamos a llevar mucho fruto y que ese fruto va a permanecer pero apartados de él nada nada podemos hacer. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Qué dijo él del mismo? Y eso te lo yo te va a pedir que lo leas en todo el evangelio de Juan. Jesús aseguró ser el hijo de Dios, uno con el Padre, Dios mismo. Las profecías acerca de él lo confirman. Él demostró tener toda autoridad en la tierra y en el cielo. Toda autoridad la tiene él. Así que Tú dices, vamos a leer por favor, si buscas en tu Biblia, el Evangelio de Marcos, el último capítulo es el 16, y dice, y estas señales, bueno, desde el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere está condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen tenemos que tener fe de creer en el Hijo de Dios. Tenemos que tener fe que lo que dice su palabra es cierto. Tenemos que creer que lo que Él dice es verdad. Tenemos que creer porque somos mujeres de fe. Y si Dios lo dijo, Él lo hará. Y dice, pero dice a los que creen, en mi nombre. Aquí tú puedes decir en cuál nombre, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene autoridad, el nombre de Jesús tiene poder. Dice, "Echarán fuera demonios." Echarán fuera demonios. Hay personas que que dicen, "No, pues es que la bruja blanca, la bruja la bruja roja, el adivino, etcétera." Pues ellos también saben decirme lo que me va a pasar. Pero déjame decirte que esa no es la verdad. La verdad está en la palabra de Dios, la verdad es Jesús. La, y, y, y en el nombre de Jesús, cuando hay gente que hay, hay personas que están espantadas, que dicen, ay, es que me están haciendo trabajos de brujerías. Déjame decirte que en el nombre de Jesús se va, echamos fuera todo demonio, todo temor, toda obra del enemigo se va fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y luego dice... En mi nombre echarán fuera de... Mon... hablarán nuevas lenguas, eso también lo vamos a ver más adelante, el don del Espíritu Santo que nos da. Luego dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Cuando tú y yo, eh, el cristiano no es fácilmente así que digas, ay, bienvenido. Si hablamos acerca de China, si hablamos acerca de la India y otros países comunistas... Que son ateos y que no quieren oír nada de la palabra de Dios, ¿verdad? A veces se han envenenado, a, a, han querido envenenar a algunos misioneros o matarlos, ¿verdad? Y, y ¿sabes qué? Dice que cuando nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús, no nos pueden tocar. Comerás cosa mortífera y no te hará daño, no te hará daño. Y dices, bueno, y yo, como digo, como, dices, bueno, no quiero ir a ver porque a lo mejor en la comida me pueden dar algo. Siempre comamos la comida con acción de gracias. Bendecir la, los alimentos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Levanta tus manos y di gracias Señor por darme estas manos. Gracias porque creo en ti. Gracias porque creo esta promesa. Que impondremos manos sobre los enfermos y sanarán. Yo no sé quién está enfermo en este momento en tu casa, ¿verdad? Tu hijo a lo mejor le duele una muela, tú a lo mejor andas con cólicos, ¿verdad? Eh, no sé, ¿verdad? Pero dice, impondrás manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es una gran promesa, es de la autoridad de Dios. Y yo por eso te pido que leas los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que subrayes en tu Biblia a qué vino nuestro Señor Jesucristo y quién es Él para ti. ¿Verdad? Vino a sanar a los enfermos, a echar fuera a los demonios, ¿verdad? A, a él reprendió al mar, él hizo, eh, eh, vino la multiplicación con los peces y los panecillos, él levantó al paralítico, él dio vista a los ciegos, él sanó a los leprosos. Eh, ¿No qué más te puedo decir? Pero lo tenemos que conocer, lo tenemos que saber a través de la palabra de Dios. Su tumba está vacía hasta el día de hoy. Cristo vive y Él es real. Cristo vive y Él es real. Lo que dijeron otros de Él. Juan el Bautista dijo que Él era el Cordero de Dios. Juan 1.29. Andrés 1.40.41. Hallamos al Mesías. Felipe 1.45. Aquel de quien escribió Moisés, o sea, desde Moisés, por eso te digo que desde Génesis hasta Apocalipsis, en tu Biblia se habla de nuestro Señor Jesucristo, Natanael, Juan uno nueve, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. En Marta, también Juan once, veintisiete, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, Tomás veinte Tomás también en el Evangelio de Juan, mi Señor y mi Dios. Sus enemigos, Juan 10, 33 que, era, que se hacía Dios, o sea, decían que se hacía Dios, pero Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Los enemigos iban en contra de Él y, y le pusieron trampas y por eso lo asesinaron y por eso lo crucificaron. Ahora, ¿por qué es necesario que Él viva entre nosotros? Porque solo en Él tenemos la vida. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, porque solo en Él tenemos la vida. Romanos 7, 18, 20 dice: Porque somos pecadores, por eso es necesario que Él viva en nosotros. Entonces, ¿quién es Cristo para ti? Después de esta enseñanza, ¿quién es Cristo para ti? Tiene que ser revelado como a Pedro. Cuando el Señor Jesucristo le preguntó a Pedro: ¿Quién dicen los hombres que soy? Y le empiezan a decir: Pues Elías, o otros dicen que Moisés. Y le dice a Pedro: Pero tú. ¿Tú quién crees que yo soy? Y él le dijo, yo sé que tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Entonces le tuvo que haberse revelado por el Padre. Y así tiene que ser revelado en esta mañana en tu vida. Revelado. No nada más de cuando te acuerdes que vas a leer la Biblia. No nada más cuando te acuerdes cuando hay una situación difícil. Sino que es un vivir diario de la palabra de Dios. Te voy a decir un pensamiento. Si nosotros nos conocemos. Y tú te olvidas de mí, no pierdes nada. Pero si tú conoces a Jesucristo y te olvidas de Él, lo pierdes todo. Lo pierdes todo. Entonces, qué maravillosa esta mañana aprender de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo nada más a las personas nuevas les quiero decir que todo lo que escucharon, que Él es. Y si tú quieres repetir esta oración de decir... Señor Jesús, pues yo no sabía que tú eras el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Yo sabía que habías muerto en la cruz porque lo había visto en representaciones cada año en la Semana Santa, porque yo veía películas tuyas. Pero quiero que sea revelado a, a través del poder de tu Espíritu Santo que tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Cordero del mundo que quita el pecado del mundo. Por favor, si tú quieres hacer esta oración. Puedes cerrar tus ojos y puedes decir, en Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad quiere decir la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Está en Juan 1.12, porque muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Aquí la Biblia dice que nos dio, a los que creen en su nombre, nos dio autoridad. Entonces, yo quiero decirte esta mañana que si tú lo quieres recibir como tu Señor y Salvador, le puedes decir, Señor Jesús, gracias porque soy tu hija, gracias porque enviaste a tu amado Hijo a morir en la cruz por mí, gracias porque en la cruz del Calvario perdonaste todos mis pecados, me diste una nueva vida, me sacaste de la esclavitud, me sacaste de las tinieblas y me has perdonado todos mis pecados y todas mis iniquidades. Y yo creo que tú resucitaste y que estás sentado a la diestra del Padre. Y dice en Romanos 10, 9, 10, Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, que Dios lo, lo levantó de los muertos, serás salvo. Por eso es bien importante que tú lo hables, que tú digas, Señor Jesús, yo sé que tú moriste por mí, yo sé que tú resucitaste y sé que me estás dando una nueva vida. Háblalo, porque es bien importante que lo confesemos con nuestra boca. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si tú hiciste esta oración, déjame decirte que es un día de salvación en tu hogar, es un día de salvación a tu vida, que es un día hermoso, donde tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si sí hay un libro de la vida ya en el cielo, en donde este momento es especial, donde hay gozo en el cielo, cuando un pecador se arrepiente. Dice que no lo vemos, pero lo creemos. Dice que los ángeles están haciendo fiesta por cada pecador que se arrepiente. Entonces tú y yo estamos de fiesta, nos estamos gozando. Y si tú también hiciste esta oración de fe, pues también permítenos gozarnos contigo, haznoslo saber, pon tu nombre. Hoy recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y nos vamos a gozar contigo de esta nueva etapa de tu vida. Y. Algunas personas que dijeron, bueno, pues es que yo ya tengo treinta, cincuenta, veinte, diez años en Cristo, pero yo me había apartado de Él, porque no tenía tiempo para escuchar la palabra de Dios para meditar, se me había olvidado quién era Él, pero hoy me ha sido revelado a mi corazón, hoy ha sido revelado a mi espíritu. Deja, permite que deje entrar nuevamente, así como Job dice vuelve en amistad con él y tendrás paz vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Tú sabes que sabes que sí puede ser borrado el nom nuestro nombre en el libro de la vida, pero es mejor que hoy sea un día de salvación que vuelvas a decirle Señor hoy quiero que me reconciliarme contigo hoy no me quiero perder las bendiciones que están en tu palabra quiero ser obediente quiero escudriñar quiero aprender quiero declarar tus promesas de vida quiero conocerte más amado Jesús quiero obedecerte más porque te he obedecido a medias, pero yo quiero que me des sabiduría para entender tu palabra. Que no nada más sea un martes de, bueno, vamos a escuchar. No, er, dice en Santiago que no, no seamos nada más oidores de la palabra, sino que también seamos hacedores de ella. Que tú puedas mencionar el nombre de Jesús que tiene poder en tu casa para que tus hijos, tú misma, seas sanada en el nombre de Jesús. Para cuando tú creas que, que hay algo oculto, ¿Verdad? Me refiriéndome a las tinieblas, que alguien está, que tú sabes que está metido en la brujería, en la hechicería y que te dijo, te estoy enviando. Hay algunas personas que han dicho, es que me fueron a aventar unos huevos, es que me fueron a aventar eh, tierra del panteón, etcétera, etcétera. Tú dices, en el nombre de Jesús, esta casa está cubierta con la sangre de Cristo y nada ni nadie nos puede tocar. El Señor nos guarda. Cuando alguien se quiere robar, robar tu en tu negocio, en tu casa, sabes qué, tú puedes decir gracias, señor, porque en tu nombre reprendo, reprendo todo robo, reprendo toda obra del enemigo, reprendo todo aquello que quiere dañar a mis hijos en el nombre de Jesús. Recuerda, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y señor gracias porque en tu nombre mis hijos salen con tu bendición a sus escuelas o sus trabajos y regresan con tu bendición al hogar y lee, lee como te digo el evangelio de Juan y subraya lo que dijo Jesús de sí mismo yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor y las demás búscalas por favor el pan de vida la puerta, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, etcétera, tú lo tienes que buscar y, y ve anotando en tu cuaderno. Es bien importante que tú tengas un cuaderno para que puedas anotar ahí lo que te estoy dejando de tarea. Y bendiciones, muchas bendiciones. Que nos demos primeramente Dios el jueves en la reunión general. Bye.